Oh, shit. Bueno, se mira bonito. Ahora no hay neblina, pero no se ve nada. Ay. Son dos. Hay una hembra un poquito más para atrás, pero pues es. Son muy pocos. Yo pienso que tiene que haber más por ahí. Voy a esperarme aquí. Voy a esperarme aquí a ver si salen más de aquel lado. No sé si van para allá. Yo quisiera que cruzaran por aquí, por los pinitos pequeños, pero se me hace que no van a cruzar. Se van a aventar para allá, para arriba. Algunos que tienen el canijo. Tiene un pico de un lado, del otro lado no le veo nada, como que se le cayó al güey. La otra, la hembra, se me hace que la otra sí es hembra, pero no la alcanzo a ver. Ya cayó el primero, ahora sí. El primero, ahora sí ya cayó. No yo, pero el de siempre, Israel, ya mató uno. Ay, güey. Vamos a ir a ayudarle a levantar la carne. Hasta que. Rodo. No, a Ronnie le voy a hablar. A Ronnie le voy a hablar ahorita. Oh shit. Fuck. ¿Cómo nos ganan? Subimos por abajo. Mira, madre, que subimos por atrás. Ellos vienen por la mármola. No, ellos vienen de acá abajo. De abajo. Siempre ahí, creo que hay una carretera. No, pero ellos ya habían dado la pinche vuelta. Bueno, llegamos. Ah, me está enfermo. ¿Qué dice que? Ah, pobrecillo. Ay. Sweet. Sweet. Y eso es esa. Thank you.
arriba, la tiene que ir para arriba, mira. Ah, cabrón, qué raro ya. Acá la mierda. La tripa del culo aquí está, mira. Ah, cabrón. ¡Ya, tengo! ¿No haces nada? ¿En el lomo? La tripa. La tripa de... Pero a ver, no vas a ver nada. Hagamos de cuenta que es guacamole. Toma, nos vamos a morir por el viejo de la pezuña. Un poquito de cagada, no creo que le saque. Mira, llevó un pedazo de carne con cagada. Oh, de veras, en el dedo. Donde tiene la mano. Está pesada, Oscar. Mira. Quítela ahí de una vez. Acá también tiene cagada, güey. Corta un pedazo de pelo, préstame la mano. Ay, amor, que me va a subir el rifle. Reloj. Acá es la otra cagada, güey. Lleva cagada acá por otro lado. No hay pedo. Mira donde tiene el pinche culo. Tiene su poco que tiene que tenerlo acá, ¿no? El culo tiene acá, ¿no? Por arriba la tripa. ¿Por qué por arriba? Para haber sido donde lo... Sácalo nomás ahí. Puedes saber con el lomito, ¿no? ¿Qué es que le faltó? Que si el rodo había cerrado otra vez. ¿Qué es toda la pedacera? ¿Va con la pedacera esa? Ah, oh, bueno. Y toda una bolsa para la pedacera, ¿no? ¿Las todas son de la misma medida? Sí. Esta semana de la compañía le enseñé la foto del penado al frente y se la traen menos cosas. No, no quieres nada, le habías dicho. Una bolsita chiquita para la... No hay bolsa. ¿Para la pedacera? Acera? ¿Dónde es la bolsa? Cuando va todo... Para la Virgen. Me mato. Bueno, agarra tú, que te gusta cómo vas a sacar tu bolsa. Vete yendo, Carlos. I'm a fucker, ¿eh? Yo no tengo las bolsas, rayos. ¿Te dije todo el pinche peso del hueso? Ya va a decir algo raro ahorita. Chingo. Cada man. Pues hay un chingo de monos. ¿En qué? No se pueden embarrar. ¿Ah? Hasta en este troncón. Mira, nomás pongo un plástico. Tengo una bolsa de plástico ahí. Ahí está una bolsa negra. Sí, mira, la abrimos, güey. Una bolsa para que no me manche la mochila. Así. Mira. ¿Qué no quieres que se manche? ¿Tu mochila o la canasta o tu espalda? Oh, pues ponle la bolsa así, el plástico abajo. Yo tengo la carne en el lomo, pero me pongo un plástico en el lomo. ¿Todavía está caliente la carne? Sí, ¿no? Sí, no. Leo está bien frío afuera, güey. Se echa a perder de volada la carne. Ahorita con el frillazo. Está bien frío ahorita. No, en la bolsa de plástico se echa a perder. Sí. Unas 20 libras. Es como si dejaras una pinche olla de pozole tapada, recién hervida, afuera. ¿No? No, ¿verdad? Buena comparación. ¿La olla de pozole? Mira, güey, una monada. ¿La vez que nos quedamos la pierna? ¿Tú vida, Miguel? ¿Qué? Nos llevamos la puta pierna. Sí, como le sale el vaporcito, todavía. Si la metes a una bolsa de plástico, güey, se hace agri. ¿Te platico la del olla de pozole otra vez? A ver, ¿cómo? Si tú hierves una olla de pozole, güey, o de menudo, o de lo que quieras, güey, y la dejas afuera, güey, caliente, la tienes que destapar, güey. Aquí le meten para que respire, porque si no se aceda. Aquí,
Y la carne no se echa a perder, güey, pero se hace agria, güey. Se hace, pues, empieza a quererse. Se condena con su propia. Porque la calor y el frío de afuera, güey, no deja que condense, güey. Por eso las bolsas son de tela, güey. Beautiful. Oh, wow. Hola, ¿qué tal a todos? Aquí otra vez. Dando otra calada al alce, a ver si ahora sí cae. Sabadito. Faltan 5 días para que se acabe la temporada de alce aquí en el estado de Washington. Estuvo en la mañana, estuvo muy buena. Miramos varias hembras, pero muy lejos, no supimos si llevaban cuernudo, no, si llevaban macho. Lo malo es que está un poco heladito. Pero aquí vamos a ver si aguantamos hasta la tarde, a ver si salen. Dos arces se metieron a esa pinera de ahí. Es un arroyo ahí. Yo pienso que ahí están echados, nomás que vamos a esperar un poco que se calmen. Y ahorita nos vamos a hacer un plan para ver si las, por lo menos las vemos. Una es hembra. La otra también parecía hembra, pero no sabemos quién iba enfrente, si enfrente iban más. En aquella pinera de allá nos salió una manada también de 6. No, en la de allá nos salió una manada de 6 entre la pinera. Pero en lo que llegamos aquí para tratar de distinguirlos, no sé si se echaron en los pinos, se echaron. O no sé si caminaron más para allá para darle la vuelta al arroyo. Y ya no se dejan ver, ya no se ve nada. Pero está haciendo un frío.